gente. Ahí, mira. Luego, claro, pero pasa un montón de tiempo desde la conquista hasta la época, que era la época donde se practicaban esas cosas. Donde practicaban y tenían comunión con la tierra, porque era otro sistema de vida totalmente diferente a lo que es ahora. Parámetros de vida totalmente diferentes. Conectados realmente con la esencia de las cosas, parecía. Hace 3 años me empezó a acabar así. Ah, me acuerdo, la luna estaba allá y yo no sé por qué, no sé, es el naciente el que yo enfocaba. Y es elegido debajo de la... Si la idea es hacer una casa bien hecha, bien, 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 segura, con... bien, estar dentro de la tierra. Bueno, eso. No sé, si no sé, yo me acababa aquí porque no sabía dónde. Y en un momento estaba parado aquí, listo, aquí, así, me empezó a acabar. Después me encuentro con esa raíz, mirá. Sí. Que hace como una viga, que hace para que no se caiga. Ah, yo pensé que lo habías puesto, ¿vos? No, es una raíz del árbol. Bien. Por eso que justo se dan las cosas que yo haga. Eso de ahí es la conexión que yo digo, que siento. Sí. Lo había buscado hace como 3 años, más o menos. Sentí como la necesidad de meterme hacia abajo de la tierra, de sentir esa sensación, de sentir esa energía. Y de hecho sí la sentí. Yo, no sé, yo me siento... Estoy bien. Sí. Porque, pero era una sola superficie de aquí hasta allá, yo dormía, ahí era. Sí. Ahí dormía. Sí, una vez sentí un temblor, yo dormí en el suelo, sobre un cuero de llama. Sentí la espalda, yo sentí así. Mirá esta plantita que está creciendo aquí. No, ya hiciste que estaba más de 3 metros de profundidad de la tierra que está ahí, recién, y ahí está la vida, mirá. La fuerza de la tierra. La colonización influye un montón, cambió un montón. Imagínate que se han impuesto otros parámetros religiosos, se cambia la religión. Ahora la gente va a la iglesia, practica otra religión que no era la religión originaria. Pero siempre ha quedado esa creencia y respeto a las tierras, a los ritos, esas cosas se han perdido un poco, pero el respeto hacia la tierra, más allá de lo que dice al culto, la Pachamama, la tierra, sí. No me acuerdo, disculpa, no me acuerdo bien si es Diu Yutibaitina o Chapurfe, pero ellos son los que en presencia de los españoles, las autoridades españolas le ponen en posesión de las tierras, como que le devuelven una cosa así, le reconocen. Por eso es como la primera escritura que puede ser que hay en América donde reconocen las tierras a estos dos pueblos, los amachas y los quilmes, pero les quitan territorio. Ustedes sabían que amachas lo comen indígenas, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo tengo un bisabuelo que ha sido cacique. Me parece que así, que tiene que ser un hombre que haya estado en contacto con la tierra, con la gente, que sepa las costumbres, que tenga un tipo así de... No sé, de capacidad para ser un hombre así. Y por aquí, por encima del cerro, desde aquel morro hasta frente de Tolomón, también es grandísima la comida. Que están los dos pueblos, ¿no? Por el Quilme y Amaicha. Aquí todo es un almacén de tomate. La planta que yo tengo no tiene nada químico. Y eso es, por un lado te alimenta sano y por otro lado volvés a la naturaleza y no contamina la tierra. Todo orgánico. Para los hongos, aquí un ingeniero agrónomo que amigo. Sí. Había otro tronco que estaba más podrido, se enteró hace muchos años. Eso lo desarmó así él y me ha dicho que hay bacterias. Bacterias no, que había uno que se llama penicillium y que de ese adentro le ha puesto agua y después le ha puesto vinagre y con eso se ha rociado aquí para que no salga hongo. Claro, aquí te ponen en posición fetal y sentir que está la madre tierra se está conteniendo y dando
y tenía que hacer un lugar para dormir. Bueno, y aparte yo sentía esa onda con la tierra, yo quería ya. Hay unos lugares que yo, antes que venir para aquí, lugares para allá, para el cerro, que hay unas cuevas naturales que yo me metí y es buena onda, lindo, ¿eh? Uno de los alimentos preferidos de los chivos. Nunca me siento solo. Pero, sí, siempre van y vienen gente, pero sí estoy solo mucho tiempo también. Pero digamos solo siempre, pero no, no me siento solo. Yo estoy con los chivos, hablo con los perros, con los pájaros. Increíble, por ejemplo, de noche, yo me abrazo al árbol ese, me pongo, le pongo el oído al árbol y le empecé a sentir, ¿viste? Como son vasos sanguíneos que hacen, bombea, le empecé a sentir como el corazón. Y bombea para que se lo sabe, y volví a escuchar el bombeo como si fuese el corazón que tiene el árbol. Y la vida. La Pachamama no es solo, no sé, una figura, no sé, una no, ser ideal, es la tierra misma. Y que si no haces cosas concretas para que las cosas no sigan dañándola, no pasa nada. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.